¿Cómo están ustedes? Esta es una nueva edición de El Campo, la Industria Verde, hoy muy cargada, muy jugosa. Vamos a arrancar conversando con Eduardo Blasina, consultor en agronegocios de la vecina orilla. Él es uruguayo, muy reconocido en Uruguay. Y bueno, lo hemos convocado porque están pasando cosas. Hay un enorme movimiento en la industria frigorífica, adquisición de frigoríficos por parte de otras empresas del mismo rubro, como el caso de las plantas que le vendió Marfrig a Minerva. Parte de esas operaciones también tuvieron lugar en Argentina. Así que nos parece muy importante lo que podemos conversar con él. Lo último que sucedió, lo que está sucediendo, es prácticamente cerrado el negocio, la transferencia del frigorífico San Jacinto, propiedad de la familia argentina Pérez Compank, a un grupo familiar también muy importante en Uruguay, dueños del frigorífico Pando, la familia Urgal, que ahora adquiere un nuevo frigorífico. Da la impresión de que hay un mecanismo de concentración que se va desarrollando y una respuesta necesaria por parte de los que están en la industria para que no quedar fuera de escala. Muy interesante, muy importante en una industria señera, la principal fuente de divisas de Uruguay, con estos cimbronazos, mientras se viene ya Anuga, el punto de encuentro de todos los frigoríficos y todos los que están en el negocio de las carnes en Alemania. Vamos a conversar también con Alberto Gaviglio, titular de la firma Acron. Mucho para conversar sobre Acron, una empresa muy dinámica, incursionando en nuevas líneas de negocios, con una empresa hermana que han creado hace 6 o 7 años. Están trayendo los tractores Kubota, están trayendo drones agrícolas, drones especializados en pulverización, que son una novedad muy, muy fuerte y a la que le vemos un recorrido muy amplio por delante. Posiblemente nos va a contar algo Alberto sobre la inauguración de una nueva central de distribución en Pergamino. Así que mucho para conversar con este empresario de primerísima línea desde San Francisco, Córdoba. Conversaremos también con Ana Fernández Mouján sobre la evolución de los strippers ultralivianos con nuevas operaciones en el mercado internacional. Se está exportando muy bien, fundamentalmente a Paraguay, está arrancando la exportación a Uruguay, también Bolivia se está moviendo, Brasil está ahí expectante, pero es algo que se va desarrollando como un reguero de pólvora, así que esperamos que Ana nos pueda contar un poco dónde está parada en este momento con Shifas, la empresa que ha desarrollado estos cabezales. Y como siempre, Jorge Castro, con su visión, donde hoy nos promete que va a hablar de lo que está pasando con la nueva colonización en Europa, con fuentes muy originales, informaciones que desconocíamos, como la irrupción de gente y de productores de países muy lejanos que se empiezan a instalar concretamente en Italia. Estos son entonces los temas y los invitados que vamos a compartir con todos ustedes en esta edición de El Campo, la Industria Verde. Ya empezamos con Eduardo Blasina. Aceitera General Dehesa. Acopiamos confianza.
Asegura tu campo y protege tus cultivos, maquinarias y animales durante todo el año con La Segunda Seguros. Somos la empresa número uno en el agro con más de 5 millones de hectáreas aseguradas, más de 10.000 productores agropecuarios que confían en nosotros y más de 40 ingenieros agrónomos exclusivos distribuidos en todo el país, brindando un servicio profesional y personalizado. Encontrá todas nuestras agencias en nuestra web, lasegunda.com.ar. La Segunda Seguros. Lo primero, sos vos. Vamos a iniciar esta edición de El Campo, la Industria Verde, conversando con un reconocido consultor en agronegocios de la República del Uruguay. Se trata de Eduardo Blasina. Y Eduardo, un poco el motivo de nuestro interés en hablar contigo es porque se está moviendo mucho el negocio de ganados y carnes en Uruguay. Hay muchas operaciones, compras de paquetes accionarios, ventas de frigoríficos, y queríamos clarificar un poco el panorama. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son los datos fuertes que han ocurrido en los últimos tiempos? ¿Qué tal, Héctor? Muchísimas gracias por esta comunicación. Mirá, acá el panorama se vio bastante sacudido por un acuerdo entre Minerva y Marfrig, que fue un acuerdo a nivel continental, podríamos decir, que seguramente están enterados, por el cual Minerva compra 3 plantas frigoríficas de Marfrig en Uruguay, y previamente había comprado una planta que era de capitales japoneses, de NH Foods, en el centro del país, tal vez la planta frigorífica más moderna del país. O sea que Minerva en poco tiempo compra 4 plantas, ya tenía 3 plantas frigoríficas en Uruguay, pasa a tener 7 plantas de gran porte y prácticamente tener un 40% de la faena de ganado vacuno de Uruguay. Sumando Marfrig, entre las dos tendrían la mitad de la faena de Uruguay, y eso encendió muchas alarmas en cuanto a la tendencia a la concentración de la industria frigorífica, en este caso además monolíticamente por parte de capitales brasileños. En ese contexto, sobre fines de la semana pasada, surgió la versión, yo diría que prácticamente confirmada, aunque no hay una confirmación oficial todavía, de que el grupo Pérez Compank deja su frigorífico en Uruguay, que es muy importante, que se llama San Jacinto, que es importante porque es el principal faenador de ovinos, además de que faena un volumen importante de vacunos, en este caso comprado por un grupo familiar uruguayo, de nuevo sin confirmación oficial, pero se da como un hecho, que es el grupo Urgal. Entonces, bueno, esos son los movimientos que hay hasta ahora. Se habla de otros movimientos en la industria frigorífica que se concretarían probablemente este mes o en noviembre, pero realmente está muy movida la situación aquí, en un momento además de una caída brutal del precio del ganado gordo, que tuvo récord en el primer semestre del año pasado y ahora está en los niveles más bajos en varios años, si los consideramos en términos reales. En dólares está muy bajo, pero además como van 2 años de baja del dólar aquí en Uruguay, el precio real que recibe el productor está muy golpeado. Entonces, todo esto hace a que haya un nivel de polémica muy grande. Estas ventas tienen que ser aprobadas por una comisión de competencia que tiene el Ministerio de Economía, que, bueno, se está esperando su fallo, si da luz verde o si frena, sobre todo la operativa entre Minerva y Marfrig, que es la que llevaría una concentración importante. Esa es la situación que tenemos aquí. Es más que interesante esta dinámica, sin abrir juicio de valor, pero es lógico que estas cosas así son cimbronazos que preocupan y que despiertan toda clase de reacciones. Incluso el gobierno mismo está preocupado porque para eso existe justamente la función de la defensa de la competencia. Pero bueno, es medio inexorable. Y a mí la impresión que me da, viéndolo a la distancia, que esta reacción de la familia o del grupo Urgal tiene que ver con eso, como que el negocio y la salida de Pérez Compank del negocio frigorífico también quedaba, para lo que es la dimensión de este grupo, quedaba con una posición muy marginal en un negocio altamente competitivo. Y esa es, me parece, la razón por la cual el grupo Pérez Compank se retiraría del negocio frigorífico. ¿Cómo lo ves vos?
Mira, aquí lo que se habla es que es una decisión estrictamente familiar de la familia Pérez Compán. Las razones íntimas de la decisión yo no las sé, pero bueno, se habla de que no había consenso entre hermanos respecto a continuar o no continuar y que finalmente predominó la idea de no continuar. Y la familia Urgal es una familia que desde hace mucho tiempo maneja un frigorífico de mediano a grande, que ha ido creciendo mucho en el negocio de corrales y que el año pasado concretó la compra de lo que era la principal empresa de productora de carne porcina en Uruguay, con lo cual estaría dando un paso más de un crecimiento muy veloz. Entonces, bueno, lo que es interesante es que los capitales uruguayos venían como retrocediendo, teniendo una participación cada vez menor y con estos movimientos recuperan algo de protagonismo, más allá de otras operaciones que se menciona van a ocurrir más adelante, que también capitales uruguayos absorberían algún otro frigorífico, pero eso está como todavía manejado en un plano muy de negociación. Pero en cierta manera marca una recuperación de posiciones de capitales uruguayos en la industria frigorífica luego de años de retroceso. Es interesante esta visión. Me parece que también por el lado del grupo Urgal, con el frigorífico vacuno de Pando y esta operación porcina que adquirió el año pasado, también muy importante, creo que es la empresa líder en cerdos Exacto, la de constancia. Uruguay. Claro, exactamente. Y ahora agrega, suma los ovinos de Nirea, San Jacinto, digamos. Me parece que es el primero que va fuerte a las tres carnes. Exactamente, y si me agregás algo, como un escenario simplemente, San Jacinto es una zona muy fuerte en producción avícola, de modo que si en un tiempo sumara una avícola, sería un grupo que trabajaría en las cuatro carnes. No hay nada de esto, pero sí mencionar que San Jacinto es el polo de producción de carne aviar de Uruguay, con lo cual en esa diversificación de carnes podría darse ese cuarto, como una mera hipótesis de eventualidad, pero bueno, sí, es el primer grupo que trabaja las tres carnes en Uruguay, diría, en la historia de Uruguay. Qué notable todo esto. Bueno, y tampoco hay ninguna confirmación porque se hablaba de que esta movida por el lado del grupo Pérez Compán también involucraba a la operación de granos y la operación de tierras, digamos. Pero de Exacto. eso parece que no hay nada, que por ahora está todo concentrado en el tema frigorífico. El grupo Pérez Compán tiene aquí en Uruguay unas 50.000 hectáreas agrícolas, tiene corrales, es decir, tenía toda la cadena armada desde el grano hasta la carne. No se sabe qué va a pasar, por lo menos en lo personal, no sé si eso entra en la negociación o no. Llegan versiones de los dos tipos, pero en lo personal no lo sé. Lo que sí se da como un hecho es el cambio de manos del frigorífico San Jacinto. Eduardo, muchísimas gracias por toda esta información y estos comentarios. Nos resultan muy útiles aquí en la Argentina, donde estamos caminando por otros senderos y con la mirada puesta en otras cuestiones, pero esto es muy de fondo porque convengamos que ganados y carnes es el principal negocio histórico de Uruguay y lo ha sido también en Argentina, o sea que todo lo que ocurra, y muchas empresas están hermanadas porque la operación de Marfrig también impactó en la Argentina, Minerva también compró algún frigorífico de Marfrig acá, así que más que interesante todo esto que está ocurriendo y te agradecemos mucho y te llamaremos próximamente para ver cómo va evolucionando todo. Perfecto, Héctor. Muchísimas gracias. Y sí, la verdad es que estamos cada vez más interconectados, a pesar de que tenemos realidades tan distintas, ¿no? Acá los productores preocupados con el dólar que baja, ¿no? Por decir una diferencia sustancial, y mucha dependencia de China, lo que también tiene el precio del ganado muy deprimido. Pero más allá de esas diferencias, creo que estamos cada vez más interconectados y es un placer conversar contigo, por supuesto. Será hasta muy prontito. Muchas gracias por acompañarnos aquí en el campo La Industria Verde y nosotros enseguida volvemos y continuamos. En Steel innovamos con calidad, tecnología y servicio para inspirar tus momentos e historias.
Stihl, la fuerza para crecer. Auspicia Chomel, para su fertilizadora destinada a microgranulados y sembradora de pasturas línea Spin. Chomel. Una vez que arrancamos, no paramos. Imagina poder crecer sin límites. IPESA Silo. Si lo imaginamos, podemos. Encontrá las mejores recetas criollas en carneargentina.org.ar. Surcos, agroinnovación en red. Continuamos en el campo, la industria verde. Vamos a conversar ahora con Alberto Gaviglio. Alberto es titular de la empresa Acron, una de las empresas importantes en tecnología de mecanización agrícola, siempre con novedades, siempre activo, siempre con ampliaciones de plantas, con cambios tecnológicos y con la introducción de productos nuevos. Uno de ellos llamó muchísimo la atención en los últimos tiempos, lo hemos visto muy en detalle en Expoagro, en La Rural, se trata de los drones, así que vamos a arrancar por ahí porque sé que tenés un poco el corazoncito puesto también en esta nueva alternativa. ¿Cómo estás, Alberto? Sí, estamos muy bien, buenos días, Héctor. La verdad que estamos muy entusiasmados, muy optimistas acerca de esta nueva actividad de Acron, que es la comercialización de los drones de aplicación agrícola DJI Agras. La verdad que empezamos a armar un muy lindo equipo, toda gente joven, todos técnicos, muy entusiasmados todos. Estamos recorriendo los distintos cultivos de Argentina, desde Misiones, Corrientes, hasta Balcarce en la provincia de Buenos Aires, Neuquén, Tucumán, Salta, mostrando las prestaciones que tienen estos equipos y realmente cada viaje, cada demostración nos potenciamos más y nos entusiasmamos más porque vemos las ventajas que tiene el uso de estos equipos y el futuro que tienen para todos los cultivos de Argentina. Hemos visto que estuvieron en una exposición muy específica y fueron exclusivamente con los drones, creo que en la provincia de San Juan. Sí, vamos a ir a esa exposición, es ahora los primeros días de octubre, así que vamos a estar presentes con nuestros drones y justamente esa es la gran aplicación que tiene para las economías regionales, para esas zonas donde el trabajo del dron se adapta perfectamente. Más que interesante todo esto. Bueno, por otro lado, es decir, no todos son los productos y las novedades, también hay cosas que vienen trabajando desde hace tiempo, como la línea Cubota, y siempre me intrigó un poco cómo evoluciona esto y cuál es el interés real que puede tener la gente de una compañía tan grande como Cubota, una de las más grandes del mundo en la materia, empresa de origen japonés, en lo que está haciendo Acron en la Argentina con esta línea. Bueno, es otro de las unidades de negocio que tenemos. En realidad es una empresa totalmente independiente. Los socios somos los mismos de Acron, pero la empresa es Mojón 1. Hemos avanzado muchísimo en estos 6 años. Ahora, justamente en estos 10 de octubre, hace 6 años que presentamos acá en San Francisco la línea de tractores Cubota y realmente hemos cumplido con todos los objetivos previstos. Hemos colocado una muy buena cantidad de tractores, fuimos afianzando fuertemente los lazos con Kubota, una compañía japonesa de primerísima línea, de gran tecnología, de gran crecimiento. Hemos estado en Japón visitando las fábricas, nuestra gente viaja permanentemente a México, que es donde dependemos para toda Latinoamérica. Los negocios de Kubota se manejan desde México. Tuvimos la satisfacción que una persona del equipo técnico de Cubota, nuestro acá, ganó el mejor premio para un evento, un concurso que hicieron en México referido a la asistencia técnica de los tractores, del servicio que le da Mojón 1 a los clientes de Cubota. Así que son todos jalones que nos potencian, que nos entusiasman cada vez más. Y ahora, este último fin de semana,
tuvimos la visita del gerente general de Kubota Tractores visitándonos, otra persona también de Japón que se ocupa de los negocios en Latinoamérica, y una tercera que ya nos conoce más, que ya estuvo 3 o 4 veces y es el que nos atiende en forma directa con las compras y los negocios que nosotros hacemos de tractores y de repuesto. La verdad que están muy, muy entusiasmados. Kubota es una empresa que crece muchísimo, está comprando empresas de primerísima línea para ampliar su oferta de productos. Los objetivos que tienen hacia el año 2030 son muy, muy importantes, van a seguir creciendo seguramente. Y bueno, son tractores que tienen una muy buena tecnología, los clientes que lo tienen valoran muchísimo las prestaciones que tienen, así que es otro negocio, otra unidad de negocio que va a crecer mucho en los próximos tiempos. Alberto, esto que nos estás contando tiene que ver con productos que se importan, tanto los drones como toda esta línea Kubota a través de una empresa hermana de Acron. Yo creo que todo esto es una manera también de compensar al revés, digamos, lo que hace Acron en exportaciones, donde siempre tuvieron un foco puesto. ¿Cómo está ese tema? Este año nos hemos anticipado a las entregas que teníamos en el mercado externo porque el mercado interno justamente está muy caído. Hemos entregado todos los compromisos y todos los negocios que teníamos. Queda muy poco para el resto del año. Así que bueno, hoy justamente también estamos con gente en este momento en Estados Unidos y en Canadá. Estamos en una exposición en Australia, donde ya estamos viendo cuál va a ser el pedido, cuál va a ser el programa de máquinas que nosotros exportamos para el año que viene. Desde el año 2003, 20 años, que aproximadamente el 30 o 35% de nuestras ventas van al mercado externo. Este año, por la caída del mercado interno, va a significar el 52% de nuestras ventas van a ser al mercado externo. De nuevo, no porque se haya incrementado en ese porcentaje la demanda, sino porque las ventas del mercado interno cayeron notoriamente. Bien. Pero menos mal que desde hace tiempo vienen apostando a la exportación, porque eso es lo que ha permitido mantener un nivel de actividad interesante, por lo menos evitar una caída como le sucede por ahí a empresas que están más enganchadas al mercado interno exclusivamente. ¿Cuál es la línea de productos que ustedes más mueven en exportaciones? Tengo entendido que hasta hace un tiempo era todo lo que tenía que ver con el embolsado de granos, carros tolva, embolsadoras. Sí, las embolsadoras y extractoras de granos son las que hacen cantidad, volumen para los mercados de Canadá, de Estados Unidos, de Australia especialmente, pero bueno, también Sudáfrica, también Alemania, que Alemania las máquinas terminan yendo a Rusia y a Ucrania a pesar del conflicto bélico que tiene. También tenemos mercados en Paraguay, en Uruguay, en Chile, y lógicamente también van máquinas, todos los autos descargables, no en la cantidad que quisiéramos, es el gran desafío que tenemos. Esperamos que entre los programas que tenemos en Acron para mantener productos acordes para el mercado externo y la futura macroeconomía argentina, que tengamos tipos de cambio aceptables y razonables para exportar, creemos que podemos crecer mucho también con las tolvas autodescargables en el mercado externo. Sabemos que están por inaugurar una sucursal, un centro de distribución y de servicios en Pergamino. Nos gustaría que nos adelante un poquito qué es lo que tienen entre manos, cuándo sería la inauguración de eso y ir comentándole y contándole a la gente que nos está viendo acá que esto va a suceder, creo que pronto. Nosotros estamos en Pergamino desde el año 2007 con un centro de ventas, con stock de máquinas, de repuestos y atendiendo en forma directa a los usuarios, a los clientes de esa gran zona de la provincia de Buenos Aires. Se nos presentó la oportunidad de mejorar nuestra ubicación
Ya nos hemos trasladado a una construcción totalmente nueva en la ruta 8, kilómetro 234-7, donde ya estamos atendiendo a nuestros clientes, ya estamos con nuestras máquinas, nuestros repuestos ahí, y el jueves 9 de noviembre vamos a hacer la presentación oficial de este centro de ventas y atención al cliente, que para nosotros es muy, muy importante el cliente estar cerca de él, darle soluciones, conocer las necesidades. Y no solo estamos con los equipos Acron, sino vamos a tener stock de tractores Kubota, de los drones DJI. Tenemos la empresa Cris Granos, que hacemos la venta de maquinaria a través del canje de granos a futuros. Así que ahí vamos a tener un equipo importante de gente, un grupo importante de gente que seguramente va a ir creciendo, donde vamos a estar aún más cerca de nuestros clientes y más cerca para darles soluciones inmediatas a sus necesidades. Queda claro que el modelo de negocios de Acron es apuntar a un contacto directo de la empresa con el usuario, el contratista o el productor. Tenemos desde siempre la venta directa de fábrica. Tenemos la posibilidad de estar cerca del productor siempre, de tratar de solucionar los inconvenientes que se presenten, pero sabemos que, por ejemplo, con los drones DJI y quizás con los tractores Kubota también tenemos que replantear un poco nuestra forma de llegar con más fuerza a los lugares donde son demandados estos productos. Así que seguramente vamos a tener avances en ese sentido. Estar con más bocas de venta, con más repuesto, con más asistencia al cliente en toda el área que hoy cubre Acron. Siempre es un gusto hablar con Alberto Gaviglio, titular de Acron, Mojón 1, con todos estos avances en maquinaria agrícola, una empresa señera que apunta muy fuerte a seguir en el mercado interno, pero con una mirada también potente sobre el mercado internacional. Exportar en esto, donde hay empresas tan competitivas en todo el mundo, no es moco de pavo, y hemos podido seguir en los últimos 20 años toda esta trayectoria y nos parece fascinante, desde San Francisco al mundo. Muchísimas gracias, Alberto. Felicitaciones por lo actuado, a toda la familia y a todo el equipo fantástico, muy tecnificado, muy sólido, muy formado. Siempre es un gusto hablar con ustedes y toda la gente de Acron. Bueno, muy bien, muchas gracias, Héctor, y muchas gracias por acompañarnos siempre. Así será, y nosotros continuamos aquí en el campo La Industria Verde. Enseguida volvemos. Presentamos Yamato Top, una exclusiva fórmula líquida más práctica y banda verde, que te asegura una mayor eficacia de control, alta selectividad en los cultivos, excelente poder residual y gran estabilidad ambiental. Elegí un tratamiento top. Elegí Yamato Top de Summit Agro. Genética sustentable para el cultivo de algodón. Somos tecnología en germoplasma. Somos Girasol. Nucid Paraíso, la nueva línea de girasol que llega para revolucionar el mercado. Un paraíso de posibilidades. www.nucid.com.ar. Ducen, una empresa dedicada a producir, procesar, elaborar y comercializar especias y semillas con la máxima calidad del mercado. Ducen, productos libres de gluten con certificación kosher. www.ducen.com.ar. Somos confiables. Somos Helm. Continuamos en el campo La Industria Verde y ahora vamos a conversar con Ana Fernández Mouján, esta vez en su rol de presidente de GFAS, la empresa que se orienta a desarrollar sistemas y equipos para la agricultura liviana. Se han hecho famosos sus cabezales stripper y acaban de salir dos para un destino ya conocido. Contanos, Ana, ¿de qué se trata esto? ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo están todos? Bueno, como vos decís, salieron dos cabezales más a un destino conocido por nosotros, que es Paraguay. Tenemos un distribuidor que es H. Petersen, también distribuidor de Case y Caterpillar, muy conocido en Paraguay, que se fanatizó con nuestros cabezales, por suerte, y está
demandando bastante. Salieron dos cabezales de 30 pies, cabezales Gifaz ultra livianos, porque son de hechos en su gran mayoría de fibra de carbono. Y bueno, estamos muy contentos con esta nueva exportación y esperando también, porque sigue habiendo mucho interés ahí en Paraguay, de arroceros y también productores de trigo para seguir pidiendo, demandando y usando estos cabezales que están dando mucho resultado. Uno de los clientes es Molino del País, un molino bastante importante ahí en Paraguay, cerca de Encarnación, que ya tiene dos, compró ahora uno de los que fue, lo compró él, y ya nos avisó que quiere alguno más, así que estamos esperando la nueva exportación. Quiere equipar todos sus equipos con esto. Siguiendo un poco la saga que se inició cuando la gente de Petersen visitó las arroceras de Adecoagro en Corrientes el año pasado, se entusiasmaron cuando los vieron trabajar, llevaron uno, llevaron dos, llevaron tres, bueno, y siguen y no paran. Pero el debut y el reconocimiento al tema de Adecoagro, que fue un poco el pionero en todo esto, y ya los incorporó 100% en sus cosechadoras. Exactamente. Adecoagro, esta campaña pasada, cosechó con todas sus máquinas propias con los cabezales Stripper Gifaz. Decidieron que tomaron esa decisión con la idea de cosechar con cada máquina 50 hectáreas por día. Cumplieron ese objetivo y están, la verdad, muy contentos también con los resultados obtenidos. Y ahora están comprando uno nuevo de 40 pies, tamaño importante para el arroz. También ese full carbono y otro de 30 pies. Así que siguen sumando también a Adecoagro los cabezales Stripper Gifaz ultra livianos, así que estamos bueno, con mucha expectativa y creciendo de la mano también de Adecoagro, que es un gran cliente y además de socio, ¿no? Quedó definitivamente demostrada la superioridad de estos cabezales respecto a los drapers convencionales en el caso del arroz, porque se duplica la velocidad de avance, con lo cual se reduce a la mitad el consumo de combustible, porque el consumo horario es incluso algo menor. Así que a todos los beneficios que se le conocían, concretamente ahora está este tema del aumento de la productividad, que es lo mismo que llevó a esta gente de Molino El País, de Paraguay, que vos comentás. El gran tema está en que en la producción de trigo, cebada, en la pampa húmeda, todavía no se conoce demasiado este tema de los beneficios en cuanto a ahorro de combustible y demás. Pero aparte, habría otras ventajas. Exactamente, es verdad, todavía no se conoce mucho, pero en cebada hay muchas ventajas con respecto a la menor cantidad de pérdida, la facilidad de cosecha, la distribución por la cola de como no queda rastrojo, no queda ese colchón de paja que joroba, lo mismo que en el trigo también, la sembradora después pasa muy suave, muy fácil para el cultivo de segunda. Hay muchísimos beneficios y bueno, estaremos prontos con la posibilidad de hacer demostraciones para los interesados en cebada y seguir las demostraciones también en trigo. Hay demanda también en Uruguay para el tema de la cebada. Genera mucho interés el tema del stripper para cebada. Así que bueno, estaremos acompañando a los productores para que se terminen de convencer, porque una cosa es que uno lo diga, muestre videos, y otra cosa es verlo en el campo trabajando. Fue lo que pasó cuando despegó este mercado de Paraguay, tan rápido, bastó con que lo vieran trabajando un día que dijeron esto es imbatible. Después tenían que comprobar otras cuestiones, que es la resistencia, que el producto se comportara bien en otro territorio, que no necesite mucho mantenimiento. Bueno, ahí se fueron convenciendo y ahora hay un verdadero boom con esto. Yo me acuerdo que también te acompañé cuando se hizo la exposición Innovar en Paraguay, y ahí había efervescencia en distintos idiomas, en esa Babel
productiva en que se ha convertido nuestro país vecino del Mercosur, ¿no? Bueno, felicitaciones por toda esta evolución. ¿Estás bien preparada para la fabricación, para el abastecimiento al mercado? Estamos bien preparados, la verdad que sí, con mucha posibilidad de seguir creciendo en la producción, así que poniendo todas las fichas en Shifaz, en crecer, en abastecer, en mejorar, en todo para adelante. Así que muy contentos y esperando que los productores también, por ahora los resultados son bárbaros y hay mucha aceptación de todo el mercado. Es fantástico poner un sistema que en su momento demostró sus bondades, pero por distintas razones fue quedando un poco, quedó chico, más grandes no se podían hacer porque eran muy pesados. Y bueno, cuando pasamos a la fibra de carbono y cuando le metiste con todas estas innovaciones, los peines de acero con otro diseño y demás, arranca una nueva historia. Sí, además tienen mecanismos muy sencillos, la idea es que sea algo fácil, si hay algún repuesto que cambiar, fácil de cambiar, que el productor no pare en ningún momento, si tiene que hacer alguna mejora, que sea rápido, sencillo, y hasta ahora hemos tenido excelentes resultados, así que muy contentos y bueno, vamos para adelante siempre. Bueno, la seguimos con este tema y otros. Enseguida volvemos aquí en el campo de la industria verde. En el agro no hay una sola manera de hacer las cosas bien. Por eso creamos Nera, tu manera de hacer crecer tu negocio de forma simple, ágil y personalizada. Porque sabemos que la manera de hacer las cosas que te llevó hasta acá va a seguir cambiando y queremos estar ahí para ayudarte. Nera, el ecosistema digital de pagos y financiamiento para el agro, a la manera que tu producción lo necesita. Nera, el agro a tu manera. Somos Sestari, somos pioneros y especialistas en tolvas autodescargables. Estamos presentando la línea S6, nueva generación en tolvas. Somos Sestari, escribimos la historia, siempre junto al campo, la industria verde. Registramos a todos los trabajadores rurales y empleadores del país. Entregamos la libreta de trabajo rural Renatre. Somos el campo. Tolvas autodescargables Vainero. Eficiencia, agilidad en cada movimiento. Robustez con el equilibrio justo. Simple y versátil. El equipo de cosecha Vainero, el más completo del mercado. Superarse es posible. Atado las malezas en tu lote de maíz, ¿por qué no probás con Liberty de BASF? Liberty, el herbicida post-emergente que libera tu cultivo de maíz de gramíneas y malezas de hoja ancha. Con Liberty ya nada detiene a tu maíz. BASF, we create chemistry. Nuevo encuentro ahora con Jorge Castro. Y Jorge, lo que me gustaría conversar contigo hoy es sobre las tendencias, qué es lo que está pasando dentro de la agricultura europea en la relación con las nuevas tendencias y la sofisticación de los productos que ellos quieren tener en su mercado. Mira, Héctor, algo muy significativo lo que está sucediendo en Italia, un país tan vinculado a la Argentina por múltiples y evidentes motivos. El gobierno de Giorgia Meloni ha declarado que todo lo que se refiere a la producción agroalimentaria tiene un carácter estratégico para el gobierno italiano. Y que además Italia, el gobierno de Giorgia Meloni en Italia, está dispuesta a defender la autonomía y la calidad de la industria culinaria italiana, cuyo renombre internacional es de sobra conocido. Pero el inconveniente que tiene para esto es que la producción agroalimentaria en Italia es cada vez más reducida. Era el 8% del producto en la década del 60 y ahora es 2% del producto o menos. Y la razón fundamental por la que se ha reducido y se reduce la producción de agroalimentos en Italia es por la carencia prácticamente absoluta de fuerza de trabajo, de mano de obra.
por la razón de, en primer lugar, del envejecimiento poblacional, ante todo de la población agrícola. Y en segundo lugar, porque la juventud de los sectores y de las regiones agrícolas abandona en masa e en forma irreversible todo tipo de tareas que vinculadas con el agro. Por eso es que lo que está haciendo ahora el gobierno italiano de Giorgia Meloni, que tiene una posición en otros aspectos muy dura respecto a la inmigración ilegal, es promover la inmigración de trabajadores agrícolas especializados de otras partes del mundo. Por ejemplo, lo que se acaba de hacer ahora es un acuerdo respaldado por el gobierno italiano y realizado en primer lugar por una de las grandes empresas importadoras de agroalimentos de Italia, el hecho de incorporar trabajadores provenientes de Kirguistán, una de las ex repúblicas soviéticas del Asia Central. Van a ser colocados en un proyecto de colonizaciones, en definitiva de esto se trata, en varias regiones de la isla de Cerdeña, que están en este momento, como sucede en otras partes de Italia y también de España, prácticamente deshabitada por el abandono de la población hacia las ciudades. La migración interna es un hecho fundamental en Italia, en España y en general en el sur de Europa. Estos trabajadores kirguistanos van a desarrollar, son pastores con experiencia agrícola, van a desarrollar producciones especializadas de alimentos, como por ejemplo el queso de cabra o la leche de oveja, como componentes esenciales de la culinaria italiana. Esto además hay que tener en cuenta, Héctor, que en el norte de Italia, en la zona de Milán, del milanizado, hay más de 10.000 trabajadores agrícolas altamente especializados provenientes del Punjab. Esta es la región del sur de la India, constituido por los denominados Sikh, que se han convertido en los últimos años, en el norte de Italia, prácticamente en lo que constituye la columna vertebral de la industria láctea italiana. Esta es una tendencia de fondo. Los trabajadores extranjeros constituyen más de 30% de los trabajadores formales de la economía agrícola italiana. Hay que sumarle a esto el doble, al menos, de trabajadores ilegales que se desempeñan en la industria, en las actividades agrícolas de Italia. En otros términos, lo que está ocurriendo en Italia en este momento es que la actividad agrícola, en primer lugar, y luego la actividad culinaria, íntimamente vinculada a la anterior, se han convertido en una prioridad estratégica para el gobierno italiano. Pero al mismo tiempo, la única forma que han encontrado y que existe en realidad de fortalecer estas actividades estratégicas es a través de la importación masiva y creciente de trabajadores extranjeros provenientes de regiones como la India o las ex repúblicas soviéticas del Asia Central. Es notable, un proceso que realmente desconocíamos y muy interesante, porque uno se puede imaginar lo que puede pasar con una fusión o una vinculación entre los saberes ancestrales de estas poblaciones campesinas, de estos pastores de Kirguistán o los del Punjab, con la tecnología de alimentos de Italia y su enorme tradición, por ejemplo, en lácteos, en quesos de alta calidad. Ellos van a tomar la materia prima que les van a proveer con eficiencia y conocimiento estos productores, estas familias, con la tecnología que tiene un Parmalat. Exactamente. Y una cosa muy significativa, Héctor, y curiosa y representativa al mismo tiempo, es que la mayor parte del queso parmesano italiano actualmente la realizan estos trabajadores provenientes del sur de la India, de la región del Punjab,
los SICs. Esto es hasta qué grado está la producción agroalimentaria, también participa del proceso de transnacionalización de la economía mundial, que es la característica fundamental del capitalismo del siglo XXI. Muy interesante, muchísimas gracias por estos comentarios que dan mucha tela para cortar. Será hasta prontito, Jorge. Snack Groups, sociedad anónima, líder mundial en la comercialización de especialidades con fuertes raíces en Argentina, lo invita a sembrar maíz Pisingallo y girasol confitería para sus mercados en más de 60 países. Contáctenos al 011-5246-1901, vía mail a sergio.casas@snackcrops.com o bien visítenos en nuestra planta industrial ubicada en Pehuajó, provincia de Buenos Aires. Alari, seguridad antirrayos. Anulamos la formación de rayos en feedlots, silos, plantas de biogás y toda producción de alta concentración. Alari, seguridad antirrayos. Tenés un agronegocio y querés expandirte. Tenés que cobrar, pagar e invertir. Tenés la app Galicia Office. Tenés que comprar maquinaria y hacienda. Tenés financiaciones pensadas para tu negocio. Tenés atención 24/7. Tenés Galicia. Cuando elegiste FIRS, elegiste mucho más que un herbicida. Elegiste el mejor control de malezas difíciles, la mejor relación costo por hectárea sobre días de control y tener más libertad para volver a sembrar. Elegiste lo mejor para tu bolsillo y también para la sustentabilidad del sistema. FIRS, de Summit Agro, tecnología japonesa líder. Para cerrar esta edición de El Campo, la Industria Verde, quiero retomar un poquito el tema de la carne, de lo que está pasando en Uruguay y también en la Argentina, con estas adquisiciones por parte de empresas que están en el sector, como el caso de Minerva, que compra varios frigoríficos de Marfrig, también un frigorífico muy importante, el más moderno de Uruguay, que estaba en Durazno, de la empresa japonesa NH Foods, que también lo compró, con lo cual se produjo el cimbronazo que nos comentaba Eduardo Blasina, generando cierta preocupación o por lo menos poniendo en tensión a los ganaderos y a otros actores de la industria frigorífica. Pero más allá de eso, yo quiero marcar algo que me parece muy interesante, porque también están pasando cosas acá vinculadas con los actores de estos cambios de paquetes accionarios. Concretamente, uno dice, bueno, ¿por qué Minerva quiere crecer y posicionarse en Faena? Quieren extenderse en Faena, que parecía ser la estrategia de Marfrig hace unos años, cuando desde Brasil compra varios frigoríficos en Uruguay y también en la Argentina. Y sin embargo, en Uruguay se desprende de tres frigoríficos ahora, y en Argentina también de un par de plantas, y se queda exclusivamente con la planta donde se hacen los patis. Entonces, averiguando y hablando con la gente de la empresa, uno ve claramente que el objetivo de Marfrig es posicionarse en los productos de marca y más cerca del consumidor. Ellos son grandes proveedores globales de McDonald's, nada menos, y además de otras compañías. Son los dueños de la marca Patty en la Argentina y en el mundo. Así que ellos son los mayores elaboradores de hamburguesas del mundo y dan la impresión de que ya no les interesa tanto el manejo de la carne, de la faena, sino más bien el manejo del procesamiento y todo lo que tiene que ver con la marca y la llegada al consumidor. Es una visión estratégica nueva y que tenemos que tomar en cuenta, porque esta empresa, en la medida en que empieza a acercarse al consumidor, empieza también a recibir más directamente todo el flujo de nuevas demandas. Y ahí es donde aparece también la necesidad de reforzar todo lo que tenga que ver con trazabilidad y fundamentalmente el cumplimiento de parámetros ambientales y de inquietudes de los consumidores, que vienen siendo planteados a través de los conceptos de bienestar animal, comercio justo, trato humano y, por supuesto, huella de carbono.
En ese sentido, la semana pasada se presentó en un evento muy interesante dentro de la propia empresa un convenio y un desarrollo que hizo Mark Frick con el INTI para generar una plataforma precisamente de contabilidad, por así decirlo, y de trazabilidad de todo lo que tenga que ver con estos nuevos parámetros. Nos pareció una iniciativa que realmente sorprende en el mundo de las carnes, donde estábamos todos bastante acostumbrados a tratar de justificar nuestros sistemas de producción, tratando de alguna manera defendernos de lo que pensamos que son ataques de la Agenda Verde Europea, de la Agenda 2030 y cuestiones que más bien apuntan a un proteccionismo que teóricamente nos afectaría o nos afectará, para lo cual tenemos dos alternativas, o estar preparados o directamente estar sometidos a lo que decidan sin que tengamos argumentos de defensa, más allá de algún trabajo técnico que demuestra que las emisiones de metano en los sistemas pastoriles son, no son lo que dicen los europeos, etc. Pero todo eso se va a medir y es necesario medirlo. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con lo que hacemos desde la cuna a la tumba, como es un poco lo que planteó Gustavo Kahl, que es el CEO argentino de Marfrig, en esa presentación, es clave. O sea, hay que hacerlo. Los frigoríficos lo están haciendo. Reciben la presión de los consumidores a través de las empresas que los abastecen. No es un consumidor individual que va a exigirle al frigorífico que haga tal cosa, pero sí es McDonald's, por ejemplo, que le va a pedir esto para poder hacer su propio marketing o descargo frente a sus consumidores. Me parece que no podemos desentendernos de estas nuevas tendencias que son muy fuertes, llegaron, están en el mundo y de alguna manera nos empiezan a perforar nuestra frontera, nuestra piel y se nos van a meter. No podemos rechazar el análisis y ver y acompañar las decisiones de las empresas que empiezan a buscar trazabilidad de sus productos y a orientar la producción. Hace también pocos días, el conjunto de CIARA, la Cámara de la Industria Aceitera, con el consorcio ABC de carnes, establecieron un protocolo y una certificación de carne libre y soja libres de desmonte. Bueno, en ese mundo estamos y nos guste o no, tenemos que hacerlo. Esto no significa que vamos a dejar de sembrar en zonas nuevas o que vamos a dejar de producir carne también en zonas que le vamos ganando al monte. Lo vamos a hacer, pero vamos a tener que diferenciar esa producción respecto de la que va a estos mercados que empiezan a exigirnos estas cosas. Hasta la semana que viene.